Bueno, como habéis visto, con pocas palabras, cerraja, calabacín, jamargo tengo preparado, de esto de la semilla de la salud y de la mistura, brotes tiernos, de brócoli, y esto es de lo que le he quitado de hoy. Pero fijaros cómo lo deja, si aún lo dejo más, más lo apuran todavía. Bueno. Y este de aquí, que también había un percance. Había dos huevos en la rejilla, este bueno, este estaba claro, me da igual, pero este sí que tenía pájaro. ¿Lo veis? Tenía pollo. Era, me supongo que habrá sido el macho, lo he separado y ya está. Cosas que pasan. Toda la familia cocinaba. Venga, voy a seguir con la rutina. Están con la música puesta y ellos dándole de comer a los pájaros, no extrañan nada. Eso es bueno, que lo acostumbremos a eso, al ruido, a movernos, a tocarlos, y así no extrañan cuando haya ruido o cuando lo manejemos. Valencia, de puta madre, con cojones. Bueno, aquí tengo que hacer la operación Boste, Murcia Torrente, Boste. Bueno, yo le voy a poner operación Malacate. Sal. Y os explico. ¿Por qué Malacate? Porque es lo mismo que comer pepino y cagar un tomate. Vamos a ver. Aquí hay cuatro pájaros. Resulta que esta pareja puso 7 huevos. Ya tiré uno que había claro, se pisado. No le quité los huevos. Estuvo poniendo, yo no le quité los huevos, se los dejé. Salieron 3 pájaros ayer. Que hablo fuerte porque no sé si escuché con la música. Voy a aflojarla. Bueno, como os decía,
que no le había quitado los huevos, han salido disparejos, allá había tres pájaros, en la pantalla si se pone bien. Allá había tres pajaricos, hoy ha nacido otro, que es este blanco, blanco, más claro, a lo mejor un amarillo. Lo que vengo a decir, ese está más pequeñico el que ha nacido hoy, que aún le quedan dos huevos y están pisados por salir, pero claro, al no quitárselos, estos dos huevos, ¿qué pasa? Pues ya no veo que vayan a salir hoy, saldrán mañana seguramente. ¿Lo veis? Estos huevos están pisados, bien pisados. Y el pájaro está vivo. Cuando el pájaro está muerto dentro de los huevos, también es bueno que lo sepáis. Se le pone como unas manchicas de más oscuras, así saltear por zonas. Eso es que el pájaro ya está muerto. Entonces, al ponerse malo dentro del huevo, pues va saliendo unas descoloraciones por dentro. Y lo veis como unas manchas así. ¿No lo veis? Aquí se ve uniforme. ¿Veis? Pues la operación Malacate, esos dos huevos cuando salgan, pues seguramente se los tenga que colocar por ahí alguna hembra que esté para sacar mañana también, o por ahí más o menos. Bueno, ya veremos a ver lo que hago. El caso es que al no quitarle los huevos es lo que pasa. Y más esta que puso 6, 7, pero hay 6 pisados. Con 6 huevos, pues más diferencias se van a llevar todavía. Pero bueno, si hay que cambiar algún pájaro por ahí, se cambia. El caso es que los animalillos haya el número más bajo posible de bajas. Mira esta, por lo que dicen, cuando pone el último huevo azul, porque ya no pone más, el último es azul, vale, sí, la mayoría de las veces el último es más una decoloración más azul. Tengo un amigo que le ha puesto, me ha mandado una nidada de huevos de canario y son blancos completamente como la pintura. Sí, se da pocas veces, pero es posible. Pero eso yo creo que es un efecto de decoloración de huevo. No sé a qué debido, pero es un defecto para mí de decoloración de la cáscara. Simplemente el huevo, vale, pero es una decoloración, creo yo. Mirad, ¿veis? Que tres huevos esos, este también, pero son gordos, son grandes. Luego, qué pedazo de huevo. ¿Lo veis? Esos tres son azules, completamente, come completamente. Ahí lo apreciáis. Hola, ese se ha quedado pillado, parece la alarma. ¿Lo veis? Normalmente ponen todos de más o menos de este color y luego siempre hay uno así más azulado, que quiere decir que es el último huevo ya. No sé por qué lo hace así, pero bueno, siempre es así. Pero mira, aquí hay tres y son los tres muy azulados. Mira, esta pareja la he juntado esta tarde a las 5 por ahí. Mira qué pareja. La hembra con ese macho. Ese macho no sé si era el que estaba con la viuda negra, seguramente. Me parece que sí. Voy a ver si aquí pisa. Pero que yo le echo la culpa a la viuda negra, porque vamos, cualquiera no le echa la culpa a la viuda negra de que saliera los huevos claros. Viendo la sinvergüenza esa. Y esta hembra, por lo que quiero decir, estaba para poner pasado mañana. Fijaros, la he metido esta tarde y estaba para poner pasado mañana. Dentro de un par de días. Mirad, la he metido esta tarde. Mirad cómo lleva el nido. Mirad, ¿eh? La que está en celo, que dice, que está a tope. ¡Pua! Y más esta que le falta para ella para poner. Más o menos, digo yo. Mirad, te hace el nido volado. Es un síntoma de que la canaria está preparada. Cuando echéis una pareja así enseguida hace el nido, di, esta está buena. Ahora, si empieza a dar vueltas con el pelo para llevar acá, lo mete, lo saca, lo turrea, nada. Quitarle el pelo y a los pocos días le probáis otra vez. Le ponéis otro poquito de pelo a ver si lo mete en el nido. Porque si no, va a ser todos los días tirar y desperdiciar pelo. Desperdiciar y como lo pone todo. Mira, tanto la hembra por la bandeja y huevos, por las rejillas. Ahora verás estas dos hembras que he apartado aquí. Bueno, y la otra está más o menos igual. Bueno, vamos a ver si... Uy, qué malilla es esta. No se está quieta. Mirad. Fijaros cuando una hembra está en celo, viene encelada. Luego no me preguntéis. Lo veis como está hincha. Y el culo ya no tiene pitorro, ya es redondo completamente. Ya ha perdido el canutico que tienen las hembras cuando no tienen celo. Que le sobresale un canutico. Eso ya no lo tiene, ya lo ha perdido completamente. ¿Lo veis?
Pues esta hembra la he hecho yo en 3 días, tiene huevo. El primer huevo. Otra hembra. La otra que habéis visto ahí. Mirad. Pero sí, con el móvil en una mano, la pájara en otro, cuidado, ¿eh? Pero bueno. Esta está muy buena también. Esta para poner 4 días, por ahí, 5. Más o menos, día arriba, día abajo. Yo no soy tampoco, pero bueno, se ve más o menos. Y si cojo cualquiera de las otras, pues igual está. Ya os he dicho que esta pareja la he echado porque está la hembra, en 2 días me pone. Voy a cogerla a ver cómo está, para que la veáis. Pues he dicho que en 2 días pone y es mentira. Os he engañado. ¿Por qué os he engañado? Porque tiene huevo para ponerlo mañana. Esta tarde lo tenía un poco más para atrás y lo tiene para ponerlo mañana. ¿Cómo sabéis que el huevo está para ponerlo mañana o no está para ponerlo mañana? Pues le tocáis aquí, es que no puedo señalar con el móvil. Venga, en el dedo este. Le tocáis aquí en la punta de la cloaca. Hacéis un poco de fuerza con el dedo, una chispa nada más, tocad levemente. Y ya veis como tiene una zona ahí justo al final dura. Puede ser el huevo, más sencillo y más claro, imposible. Pues ya lo sabéis. Para mañana tiene huevo. ¡Hala! Yo he visto el macho que la ha pisado, pero ya no sé si la ha pisado bien o no. Y ese huevo ya, pues no, vale. A ver si el de pasado mañana valiese, ya lo veremos. Ya lo iré diciendo. Ese huevo no puede ser que valga. Porque estaba con él mañana, lo he juntado a los pájaros a las 5 de la tarde. Hace 4 horas. A no ser que cuando yo la metí por ahí, que la puse por ahí, le eché el matacán o le eché el pío amarillo para grabar algún vídeo, al pisarla, puede ser que ese huevo está fecundado. Si ese primer huevo está fecundado, es porque es del matacán, seguramente, o del pío amarillo que metí, ya no me acuerdo, para grabar, cuando grabé el vídeo pisando los pájaros. Pero bueno, que me da igual si hay un huevo de matacán, como si son dos, como si son dos, o del otro, me da lo mismo. Bueno, voy a cortar y voy a ahora grabar a continuación otro vídeo para que no se haga muy largo de cuándo hay que ponerle el segundo nido a las parejas. ¿Tienen pajarillos? ¿Cuándo tenemos que ponerle un segundo nido? Más o menos de eso se va a tratar. Venga, hasta luego.